Se puede creer que hay un desafío mayor, que es traspasar a la comunidad, enseñarles cuál es la importancia de conservar aquello que pareciera ser tan obvio. Al mismo tiempo, esa relación, ese vínculo con los visitantes y los otros usuarios que son las escuelas, alumnos, es sumamente importante, que son ellos en realidad los que son los mejores multiplicadores de la labor que estamos realizando en una determinada área, que tiene una importancia tal vez solo en el área biológica, o tal vez en el área de turismo, o quizá en el área arqueológica. Bueno, actualmente la reserva que tengo es un ecosistema artificial, es un retazo de un bosque que se creó principalmente para el proceso de contención de dunas. Entonces, en ese sentido, ha servido, la reserva permite ser una plataforma excelente para educar a las generaciones sobre la importancia que tienen los bosques en la detención de los procesos de desertificación, no solo en nuestro país, a nivel mundial. Y en ese sentido también la comunidad de este pueblo, tiene el pueblo Chanco, adquiere un gran sentido de pertinencia sobre la reserva. Es de ellos porque salvó el pueblo. El visitante o las comunidades tienen otra visión, están más empoderados en este sentido de lo importante que es conservar y proteger, y esa labor ha sido mucho más fácil para nosotros. Al mismo tiempo, para nosotros implica un desafío, sobre todo en el área de educación ambiental, porque la educación que se realizaba hace 30 años atrás, que tal vez solo era una charla, hemos tenido que llevarlo a talleres, gira estudios, charlas, máster en terreno, y eso ha permitido también mejorar nuestra imagen en la comunidad. Esa es una muy buena pregunta, ciertamente para mí es un motivo de orgullo. Ciertamente este es un trabajo que no puede realizar cualquier persona, y al mismo tiempo siento que todos los funcionarios que realizan esta labor, incluido yo, estamos haciendo historia. Esto no se va a olvidar. Probablemente en 50 o 100 años más vamos a poder decir que este determinado ecosistema que está acá, yo contribuí, hice mi cuota, mi grano de arena para que las nuevas generaciones lo puedan ver.